Hola a todos, soy Río. Hoy preparo un video muy corto, pero tal vez muy informativo. ¿A ustedes les gusta la piña? La piña no solo es deliciosa, sino también sana y muy nutritiva. Es una fruta que aporta muchos beneficios para la salud, pues prácticamente toda sirve. La cáscara, la fruta y el corazón. Pero parece que mucha gente tiene la costumbre de quitar y botar el corazón de la piña, pensando que es más duro para masticar o no tiene muchos nutrientes. Pero este pensamiento es falso, es un error. Es porque el corazón tiene prácticamente tantos beneficios como el resto de la piña. Les recomiendo a ustedes que coman el corazón de la piña también, porque les va a beneficiar en su salud. En el video de hoy compartiré con ustedes las propiedades y beneficios del corazón de la piña. El corazón de la piña contiene una enzima llamada bromelina, la cual deshace las proteínas, inhibe la acumulación de grasas en el cuerpo y ayuda a formar los músculos, así que ayuda a bajar de peso. Además, la bromelina es efectiva para eliminar los flemas en la garganta y tiene propiedades antiinflamatorias, así que ayuda a curar la flebitis, que es la inflamación de la pared de una vena. El corazón de la piña es rico en fibra alimentaria. Es saciante. Es ligeramente laxante. Contiene vitamina C. Es antioxidante. Ayuda a mejorar la digestión. Es diurético. Combate el colesterol malo. Cuida la salud del corazón. Por estas razones, aconsejo comer el corazón de la piña también de forma frecuente. Cristian y yo compartiremos con ustedes vinagre de piña, el cual ayuda a bajar de peso y reducir la grasa abdominal. Compartiré con ustedes los beneficios del vinagre de piña y cómo prepararlo. Cristian va a compartir con ustedes cómo almacenar e ingerirlo, probándolo por sí mismo. En Corea, estos últimos días, una dieta por medio del vinagre de piña está de moda. Para obtener mejores resultados de la dieta, pruébenlo junto con ejercicios regulares y hábitos alimenticios a base de verduras. Los ingredientes que hoy vamos a usar son como siguientes. El primer ingrediente es el vinagre fermentado naturalmente que pueden comprar en supermercado. Tal vez en sus países también se vende el vinagre fermentado durante corto tiempo, metiendo alcohol en bacterias de ácido acético, ¿no? En lugar de este, es mejor usar el vinagre fermentado de la forma natural para obtener mejores resultados de bajar de peso. Es porque en el proceso de fermentación se eleva el porcentaje de ácido orgánico, vitaminas y aminoácidos, los cuales ayudan a expulsar los desechos corporales, promover el metabolismo e inhibir la acumulación de grasa en nuestro cuerpo. Por lo tanto, de ser posible es mejor usar el vinagre fermentado naturalmente. Pero si ustedes no lo pueden distinguir o comprar en su mercado, pueden usar cualquier vinagre que puedan conseguir fácilmente en supermercado. El segundo ingrediente es el azúcar moreno o negro, sin refinar o parcialmente refinado. Es mejor usarlo en vez del azúcar blanco, que se refina mucho. El tercer ingrediente es la piña. Entonces ahora les enseño cómo preparar el vinagre de piña. El primer paso, mezclamos el azúcar moreno con el vinagre, a razón de 1:1. Es decir, un vaso del azúcar y un vaso del vinagre. Luego, los removemos bien hasta que el azúcar se disuelva completamente. Algunos de ustedes tendrán una duda de si el azúcar moreno también es malo para bajar de peso, aunque es el azúcar menos refinado. Pero no es así. Si remojamos la piña en el azúcar mezclado con el vinagre, eso contribuye a que la mayoría de los nutrientes, tales como la fibra soluble, vitaminas, minerales y enzimas que están en la piña, se diluya, o sea, salga por presión osmótica. Además, el azúcar moreno, siendo un alimento para los microorganismos, promueve la fermentación de vinagre. Además, el azúcar no refinado, tal como el azúcar moreno, contiene los minerales, tales como el calcio, hierro y magnesio, los cuales son imprescindibles para descomponer la glucosa. Por lo tanto, ayuda a mejorar el beneficio del vinagre de piña. Así que no se preocupen. El segundo paso, cortamos la piña en un tamaño adecuado.
En este caso, el corazón de piña también debemos usarlo porque contiene una enzima llamada bromelina. El tercer paso, vertemos el vinagre mezclado con azúcar sobre la piña cortada. El último paso, después de tapar la botella, la guardamos a la temperatura ambiente durante 2 semanas. ¡Ya! Así completamos el vinagre de piña. Hoy voy a entregárselo a Christian porque no me necesita bajar de peso. 2 semanas después, una vez completada la fermentación, él va a hacer el segundo video en el que va a enseñarles a ustedes cómo almacenar e ingerir el vinagre de piña fermentado, probándolo por sí mismo. Y justo han pasado 2 semanas, por lo tanto hoy voy a probar el vinagre y les enseñaré la manera correcta de ingestión de este vinagre. Qué interesante, ¿no? Yo recibí este vinagre hace una semana atrás. ¿Qué tal, amigos? Ahorita estoy esperando a Río para recibir el vinagre de piña. No sé si han visto el video anterior. Él hizo el vinagre de piña en un video anterior. Él me contó que ese vinagre es súper bueno para la dieta y perder el peso. Y justo estoy a dieta. La verdad es que sigo haciendo la dieta desde mi niñez y nunca he sido flaco. Así que voy a probar ese vinagre y veré si me funciona o no. ¡Wow! Cuídate, hay una fuga. Gracias. Adiós. ¡Chao! ¡Chao, chao! Aquí ya tengo el vinagre. Huele como vinagre, pero todavía se necesita completar la fermentación, así que voy a esperar más y cuando está bien fermentado, voy a probarlo. Es necesario esperar 2 semanas hasta que se complete la fermentación. Después, saca solamente el líquido, o sea, el jugo, y guardarlo en el refrigerador. Como esto, solo tengo el jugo. Huele un poco ácido, pero como es un vinagre de piña, también tiene un olor bastante dulce. Por si acaso, lo repito una vez más, deja la botella, o sea, la botella con piña, afuera durante 2 semanas a la temperatura ambiente. Luego, después de pasar 2 semanas, abrir la tapa y saca solamente el líquido de la botella y guardarlo en el refrigerador. O sea, guarda este vinagre en el refrigerador. Y en el caso de la pulpa, no la vamos a tirar, sino también podemos probar, porque es súper rica. Para tomar el vinagre, diluye en el agua. Pon 3 a 4 cucharadas del vinagre en una taza. Y la cantidad aproximada del agua sería adecuada con 200 mililitros. O sea, llena este tamaño de taza y pon 3 a 4 cucharadas del vinagre. Tómalo después de la comida 3 veces al día. O sea, después de desayuno, almuerzo y cena. Y sería mejor que toma una botella, o sea, el vinagre preparado dentro de 3 semanas. Bueno, les muestro cómo toma. Uno, dos, tres, cuatro.
En verdad no huele tan feo, pero antes, o sea, antes de abrir la tapa, yo pensé que este vinagre tendría un olor bastante feo, pero está bien. Dulce. O sea, esta taza tiene un sabor de piña y algo dulce, y también tiene el sabor ácido. Bastante rico, no les mentiro. Al tomar, sube el olor por la boca y por la nariz. La nariz estaba tapada, pero ya está abierta. Puedo sentir que es algo sabroso y algo saludable. Creo que podré acabar esta botella dentro de una semana. Bastante rico. Voy a acabar todo. Ahorita son las 5 de la tarde. Ya es el tiempo para la cena. Y después de esta grabación y comer la cena, voy a tomar una taza más. Y como he dicho, la pulpa de piña que estaba en la botella es comestible y lo puedes acompañar con yogur. Si no te gusta comerlo juntos, también puedes comer solo la pulpa. Esta vez, como no tengo yogur, voy a probar solamente la pulpa y les muestro cómo está y les digo cómo es el sabor. He traído la pulpa. También pensé que iba a tener solamente el olor de vinagre, pero casi no huele como vinagre. Huele como piña agridulce. A ver, por favor, oren por mí. Wow, súper rico, ¿verdad? Es mucho más rico que la piña. Sí, es piña, pero piña fermentada. Yo nunca he probado este tipo de piña. Tiene el sabor de vinagre también, pero no tan fuerte. Y gracias al sabor, contenido de sabor de vinagre, la dulzura se siente más fuerte. Qué pena que no tengo yogur. Esto combinaría súper bien con eso. A ver, voy a comerlo un poco de vinagre. Me gusta. Ácido. Es bastante ácido, pero bastante rico. Me gustó. Todavía no sé si realmente esto funciona, pero por lo menos tiene un buen sabor. Y seguiré tomándolo y comiendo la piña. Creo que podré acabar esto dentro de 2 días. Bueno, gracias por ver este video y como de siempre, por favor compartan este video con sus amigos si les gustó el contenido y denos like y pulsen el botón de suscripción y también pulsen el botón de la campanita que está al lado del botón de suscripción. De esa manera podrán recibir las notificaciones de los nuevos videos del canal. Bueno, nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego. Rico.